Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales si me quieren seguir por ahí. Allá abajito los van a tener, también van a tener lo que es el video oficial que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasar por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse, son súper bienvenidos a hacerlo. Este también van a tener que es mis redes sociales, ahí abajito, si les quieren seguir. No me acuerdo si los dije ya, pero bueno, a veces me mareo. También si son nuevitos por acá, me encantaría que se suscriban a este pequeño canal y formen ahí parte de esta pequeña familia que va creciendo poco a poco. Nada, son con los brazos abiertos, se reciben aquí, así que se pueden quedar. También pueden apoyar el canal si son nuevitos o viejitos, monetariamente con el botón de unirse que está arribita el botón de suscribirse. Le pican ahí y les van a aparecer varias opciones o niveles. Cada nivel de esos tiene un precio mensual. Y cada opción de esas tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Si quieren mirar los beneficios que tienen, le pican ahí, les van a aparecer ahí los beneficios y demás. Si no pueden apoyar de esa manera, lo pueden apoyar de la otra manera, que es mirando el video, comentando, compartiendo, dándole like, dejando su dislike. Si un dislike también me ayuda si me ponen en los comentarios porque lo están dejando. Súper bienvenido va a ser. Y bueno, acá tenemos una canción nueva que se estrenó, que creo que esta también es de las canciones inéditas. Que me dijeron anteriormente que van a sacar varias canciones inéditas, y acá creo que esta va a ser una de ellas, de R-Way. Se llama Vamos al Cielo. Vamos a darle play y ver qué nos encontramos. Uy, las rastas, wow. Nunca la vi con rastas. La he visto en algunas novelas, pero así con rastas no la había visto, me parece. Es zurdo. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿Dónde iré? Los pelos. ¿Qué le pasó? ¿En qué lugar del mundo te veré? Vamos al cielo. Todos vamos al cielo. Los lindos, los feos. Los malos, los buenos. Vamos al cielo. Me gusta esto, como le están haciendo como un backstage de lo que son los conciertos, de las preparaciones que ellos tenían, del momento previo a subir a un escenario, de lo que pasa abajo y arriba del escenario, porque como estaban mostrando cuando estaban llegando al lugar donde van a tocar, que hay toda la gente esperando, que esa locura debe ser muy linda, esperar que un montón de gente te esté esperando para escuchar tus canciones o saludarte o simplemente le firmes un autógrafo, que como una locura enorme. Creo que es muy bonito eso. Y después ahí, momentos antes de entrar al escenario y después los momentos en el escenario, creo que es un visual bastante bueno porque, por esa razón, por mostrar el antes, el previo y el ahora, como sería la hora de estar en el concierto. Y la letra me gusta mucho. Los lindos, los feos.
Lindo escenario, me gusta mucho. Y también creo que como que no es en... Hicieron como... Hizo como un... Un compilado porque tienen diferentes outfits. Si no tan bien, tienen muchos outfits diferentes en cada escena que están mostrando. Son distintos. Yo pensé que era el mismo. Ahora me doy cuenta que antes lo mostraron de blanco, después lo mostraron de rojo y ahora lo están mostrando de otro color. Creo que fue... Está... Es eso. Están demostrando todo, como todo, cada concierto, cada show que fueron ingresando. ¿Qué significa ese símbolo? Hey, me gustó mucho la canción. Me gustó muchísimo más la canción esta que la anterior que reaccionamos. ¿Se acuerdan que estrenaron hace unos días también otra canción? Bueno, esta me gustó muchísimo más por mensaje de la canción, por este tema de que mostrar esta otra parte de los conciertos o de las giras, porque esto sí, creo que es una gira, mostrar esas partes. Está muy bueno, personalmente me gustó muchísimo. El otro me gustaba porque estaban como súper románticos, pero este me gustó más y la letra está muy bonita. Es otra cara de ver el show, está buenísimo eso. Así que coméntenme qué les pareció. Y nada, mi pequeña evolución. No tengo mucho más para decirle porque no es como que cuente una historia, sino que era eso lo que les dije yo: la esencia de un concierto, de un show, de un tour. Así que nada, un abrazo grande, muchas gracias de verdad a los que me siguen, a los que me desequen, a los nuevitos, nuevitas, gracias de verdad. Ya estaré trayendo más contenido de ellos. Ya me recomendaron varios temas, los voy a traer, así que tengan paciencia que van a llegar acá al canal. Así que nada, después de esto me despido. Puntuación para este video, vamos a poner un 9.50. Me gustó bastante por las razones que les dije. Coméntenme ustedes qué puntuación le ponen y por qué le ponen esa puntuación. Y nada, me despido con un abrazo y besotes gigantescos.